Alberto. La reconquista de Asturias será el precedente de la reconquista de España. Buenas tardes casi ya. Estamos a mitad de la campaña electoral y arreciarán las encuestas. En las encuestas de la primera fase de campaña ya no era que Izquierda Unida desaparecía, era que bajaba. Las encuestas a mitad de campaña dirán que Izquierda Unida se mantiene, tiene grupo parlamentario. Pero no nos basta. Nosotros hemos venido aquí a cambiar el gobierno de Asturias, que lo sepan. Pero no para un cambio de cualquier manera. Ya hemos experimentado el cambio de la ira en Gijón y en Asturias, el cambio de cascos que fue una catástrofe. No queremos ese cambio. Queremos un cambio de izquierdas. Queremos el cambio que representa la izquierda y los valores republicanos, que significa cambio para la igualdad y cambio para la participación democrática de los ciudadanos. Ese es nuestro cambio. Y proponemos un proyecto de país, porque somos también asturianistas. Frente a aquellos que cuando llega la campaña electoral dicen que no defienden el asturiano porque no da votos. Nosotros defendemos el asturiano. Y también comprometemos un proyecto de regeneración democrática. Proyecto de regeneración democrática dura contra la corrupción. Pero nosotros no somos inquisidores. Nosotros no consideramos que somos los puros y todos los demás corruptos. Al corrupto ni agua, pero lo demás muy claro, política. Política y política muy clara. Bueno, nos ha visitado Rajoy con una visita relámpago, en buena parte, ¿no? Decía la señora Mercedes Fernández que venía Rajoy no a decir, sino a escuchar. No le ha dado tiempo ni a escuchar. Ha sido una visita de 2 horas. Pero lo más importante es que Rajoy transmitió a las familias y sobre todo a las personas mayores, a los pensionistas, que gracias a su sacrificio la crisis había sido menos dura. Hay que ser cínico. Porque no ha sido un sacrificio, el sacrificio lo asume uno voluntariamente. Ha sido puro ensañamiento, puro ensañamiento con el desempleo, con el empleo precario, con los recortes sociales. Eso es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Pero solamente ha estado 2 horas con un mensaje: el Partido Popular no tiene nada que hacer en Asturias. El Partido Popular tiene como única herencia para Asturias las consecuencias dramáticas de la austeridad, la liquidación del sector minero y el incumplimiento de todos los compromisos en materia de infraestructura. Ese partido no merece un voto de los asturianos, ni un voto de los asturianos al Partido Popular. Y ahora resulta que hay más rojos en campaña electoral. Yo me alegro. Normalmente, durante todo el año, nos vemos bastante solos, al menos en la representación en el Congreso, aunque muy acompañados en la calle. Bueno, pues ahora resulta que en campaña electoral surgen los rojos de ocasión, o los rojos de temporada. Y resulta que donde dijeron que no, ahora dicen que sí. El presidente del Principado dice que educación 0 a 3, pero si la paralizaron ellos, si pararon ellos la educación 0 a 3, ¿cómo pueden tener tanto morro? El presidente del Principado ahora resulta que apoya el salario social. Si estuvieron racaneando el salario social durante toda la legislatura,
Y el presidente del Principado defiende la minería y los fondos mineros también en campaña electoral. Habría que decirle al Partido Socialista lo de Guadalupe, ¿no? No llores lo que no supiste defender. Porque la primera cuestión fundamental que impugna al Partido Socialista y que impugna la continuidad de su gobierno es que ha sido incapaz de defender Asturias durante todos estos años. Y mira que pudo hacerlo. Mira que lo tenía fácil, aunque tuviera minoría parlamentaria, para representar los principales problemas de Asturias ante el Partido Popular. Es que no le costaba nada. No le costaba nada unir al Parlamento y a la sociedad asturiana para evitar, para parar la liquidación de la minería. ¿Qué hizo? Poner un mal gesto y nada más. Podía haber llegado a acuerdos con el resto de la sociedad asturiana en torno al cumplimiento de los fondos mineros, o en torno a la variante ferroviaria de Pajares, o en torno al futuro industrial de Santa Bárbara. ¿Qué hizo? Una vez escaló.